Christ! Can you believe what we're seeing? What's it gonna be like tomorrow night when there's a... going to lose because nobody is on the level of the devil. And remember the sound! ¡Hey! ¿Qué pedo, banda luchística? Sean bienvenidos a un nuevo video de resumen y resultados, esta vez de W Collision del 17 de noviembre de 2023. Recuerda que si te gusta el video, suscríbete, dale like, síguenos en TikTok y únete al canal para que aparezcas en los videos. Y sin más introducción, vámonos con el resumen. Show celebrado desde el Kia Forum, fue en vivo y Rampage fue transmitido inmediatamente después de que este show terminó. Por cierto, el Kia Forum es donde se llevará a cabo Full Gear el día de hoy. Compiten directamente con SmackDown en cuanto al horario, pero esta vez no se armó tanto alboroto como la última vez que compitieron. El show comenzó con Tony Schiavone, que presentó a Christian Cage. Él entró junto a Nick Wayne y Luchasaurus. Tony le preguntó sobre el combate de mañana. Christian comenzó burlándose de Los Ángeles. Cabe destacar que Tony ya se iba, pero Christian le dijo que debía hacer su trabajo y sostenerle el micrófono. Christian comentó que somos afortunados ya que veremos el último combate de Sting de la vida, lo garantizó. Está harto de ver a Sting y que la gente lo llame icono. Le dijo que solo robaba dinero, solo cobraba cheques, pero eso se acabaría mañana. Se pregunta qué pasará cuando Darby pierda a su mentor. Le ofreció su ayuda por si quiere a un padre que lo guíe. Le mandó un mensaje a Ric Flair de que si se mete en sus asuntos, lo mandará a conocer a Jesús. De Adam Copeland dijo que se arrepentirá de firmar con AEW. Él dijo que quería que volvieran a hacer un equipo, pero sabe que está ahí para robarle el reflector. La cosa es que Christian ya no es la persona que era, es Christian Cage, el patriarca de AEW. Antes Adam era el Golden Boy, el niño dorado, y mientras tanto Christian trabajaba duro. Mañana averiguarán quién es mejor. Le mandó el mensaje a Beth de que mantuviera a las niñas despiertas para que vean cómo le rompen el cuello a Papi. De su rival de más adelante dijo que sabe que lo quieren en casa uno del programa. Aseguró que puede vencer a los cuatro que están en el combate. El público le gritó pruébalo, y Christian comentó entonces que no trabaja para el sistema, él es el sistema. Después Lexi entrevistó a Ricky Starks y Big Bill. Bill dijo que son el mejor equipo de la historia. No pueden con el hecho de que mañana podrían perder sin siquiera recibir la cuenta o rendirse, si es que llegara a pasar. Así que Ricky habló con Tony Khan. Tony lo dejó escoger su estipulación para el combate, y ya que Big Bill es gigante, seleccionó una ladder match, ya que no hay escalera grande para Big Bill, por eso la seleccionó. Después Ricky se burló de FTR y aseguró que mañana saldrán con los campeonatos y como los campeones más grandes que hemos visto. Pasamos al combate de Miro contra Daniel García. Miro fue con todo por Daniel, lo atacó, lo neutralizó los primeros minutos, quiso burlarse del baile de Daniel, pero este se recuperó, aunque Miro no tardó mucho en volverlo a controlar. Durante el pantalla en pantalla, el bailarín se recuperó, bueno, hizo el intento porque el Redentor lo controló con un suplex. La forma en la que Daniel intentaba hacer algo era con golpes a la zona media, cambió el estrategia. Mejor fue por las piernas, luego conectó varios golpes, rodillazos y patadas. Miro le puso un alto con la super kick, Daniel bloqueó una patada, le dio de machetazos y más adelante le aplicó un suplex. Iba a bailar, pero Danny Magic Matt Menard entró para evitarlo. Eso distrajo a Danny, pero consiguió que Miro golpeara a Menard, le hizo el paquetito y luego fue por el crossface. El Redentor se salió, pero Danny aplicó el Dragon Tamer. Danny amarró bien la llave, pero Miro le estrelló la cabeza contra la lona para salirse. Le apagó las dosis con la super kick y terminó ganando con la llave del camello. Luego CJ y Andrade fueron entrevistados. Andrade dijo que está feliz y además mencionó que CJ es la más caliente. CJ por su parte dijo que Andrade es brillante, nació para esto, y anunció que estará en el Continental Classic. Por estar ahí le darán más dinero, ya que negoció un trato y lo habló con Tony Khan. Andrade no estaba contento porque no habían hablado de eso, pero CJ le dijo algo al oído. Andrade le preguntó si hablaba en serio, ella sintió, entonces Andrade le dijo que confía en ella y se fueron. Después Kings of the Black Throne, Malakai y Brody King se enfrentaron a los chicos, o sea los que acompañan a Dalton Castle. Malakai forcejeó con uno de ellos, pero le apagó las luces con un codazo. Entró Brody, al que no le hicieron nada los golpes que le daban, dejó caer a uno de los chicos, arrojó a uno sobre el otro y ya remataron con un rodillazo y el Dante's Inferno. Se llevaron una victoria antes de su combate de mañana. Luego mostraron un video en el que habló Julia Hart y dijo que Sky Blue pagará por darle la espalda. Además mencionó que es la princesa del Black Throne y estábamos viendo a la nueva campeona TBS. Sky dijo que va por Chris Statlander y la advirtió a Julia que no se meta en su camino. Chris por su parte mencionó que sus rivales ya tienen una actitud más oscura y son más fuertes, y aún así no podrán con ella. Siempre ha sido más que una mujer, se hace más fuerte y no perderá mañana. Después tuvimos el combate para más adelante en Rampage, enfrentar a Christian Cage por el campeonato TNT. Se enfrentaron Trent Beretta, Brian Cage, Commander y Penta el Cero Miedo. Penta le hizo la señal de cero miedo a Trent y Brian. El grandote no soportó más, atacó a todos, pero ellos le respondieron, se unieron para atacarlo, y lo más destacado fueron las combinaciones de Penta y Commander. Más adelante
Penta y Trent se pelearon, se dieron de machetazos, Trent aplicó un suplex, Commander volvió para conectar unas dropkick, quería volar pero Brian Cage no lo dejó y comenzó a dominar, le aplicó un suplex a Commander y que le cayó encima a los demás, fueron a pantalla en pantalla y Brian continuó dominando hasta aplicó un 619, el mamado no paró de dominar, todavía volvieron de comerciales y él seguía con la ventaja, Penta y Commander volvieron a trabajar juntos, se deshicieron del gigante por unos minutos, Commander se lució y luego Trent hizo lo mismo, Penta conectó una super kick pero se comió unos suplex, Brian evitó los suplex alemán de Trent pero este le aplicó una poison rana, Cage no se quedó atrás y conectó el discus lariat, Commander falló una DDT satélite, casi pierde pero Penta salvó el combate, este conectó unas puñaladas a la espalda, siguió con el Canadian Destroyer, el Sling Blade y el Made in Japan, no ganó, falló el pal driver, usó a Commander como banquito para un tope con giro y le cayó encima a Brian Cage, Commander le cayó encima con un tope, quiso terminar con el shooting star press sobre Trent Beretta pero falló y Trent le aplicó el strong zero para llevarse la victoria, posteriormente mostraron lo que Hobbs le hizo a Paul White el miércoles, quedó fuera y Hobbs le hizo un slam y posteriormente Don Callis y Powerhouse Hobbs fueron entrevistados, Don Callis dijo que lo que vimos fue que Paul White quedó fuera, Hobbs le hizo un slam a una leyenda, lo rompió, eso es brutalidad, eso es lo que hacen, Hobbs dijo que sacó del camino a una leyenda, a un campeón mundial, sabe que Paul está descansando en el hospital y le sugirió que se quede afuera, después de los comerciales Wardlow se enfrentó a bueno, no pusieron su nombre pero Wardlow le hizo un lazo, un bombazo, el Swanton Bomb y otro bombazo, el árbitro detuvo el combate y Wardlow iba a seguir con el castigo pero mejor se fue, ganó y fue un squash, luego mostraron la cartelera de Full Gear, MJF defiende los campeonatos de Ring of Honor contra los Guns, Golden Jets, Kenny y Jericho contra los Bucks, Texas Deathmatch, Hangman vs Swerve, Cassidy vs Moxley 2 por el campeonato internacional, Chris defiende el campeonato TBS contra Julia Hart y Sky Blue, Christian Cage, Luchasaurus y Nick Wayne contra Adam Copeland, Darby Allin y Sting, Hikaru Shida defiende el campeonato femenino contra Tony Storm, Ricky y Bill defienden los campeonatos contra la facción ingobernable, FTR y Kings of the Black Throne en una ladder match, y en el pinche perro main event MJF defiende su legado contra Jay White, en el siguiente combate Dax Harwood se enfrentó contra Rush el toro blanco, cabe destacar que Ricky y Bill se unieron a la mesa de comentaristas, el combate inició con ambos intercambiando machetazos, forcejearon, Dax continuó con una plancha cruzada, salieron del ring, dio de machetazos pero Rush lo catapultó, lo estrelló contra las cuatro esquinas de la barricada, de vuelta en el ring Rush dio más machetazos, Dax se los devolvió, intercambiaron más y más machetazos, Rush le sacó sangre del pecho a Dax, amenazó con conectar los cuernos pero mejor le dio una patada y posó para las cámaras, durante el pantalla en pantalla Rush siguió castigando pero Dax trató de reponerse, Rush continuó con un suplex, el mexicano ya tenía sangre en el pecho también, el pelón siguió con otro suplex, conectaron más y más machetazos, estuvieron batallando en el esquinero hasta que Rush le dio un manotazo en la pelona y le aplicó un superplex, hubo más machetazos, pasaron a las cachetadas hasta quedar en la lona, cuando se pusieron de pie intercambiaron lazos, Rush aplicó un suplex y más adelante Dax aplicó el pile driver, continuaron la pelea fuera del ring, Rush aprovechó para encarar a Ricky, le dijo chingas a tu madre, le dio un manotazo también y en el ring quería hacer los cuernos pero Ricky lo atacó con la lanza, Bill se encargó de Dax y luego se armó el desmadre, entraron todos, Preston, Cash, Dralístico, Malakai y Brody, por cierto los gigantes tuvieron un momento de careo y después siguió más desmadre y los árbitros y el staff de AEW trataron de detenerlo, luego en Backstage iban a entrevistar a Action Andretti sobre Darius Martin pero sería interrumpido por The Kingdom y Roderick Strong donde vinieron para burlarse de Darius diciendo que tiene un cuello bastante frágil pero Roderick los callaría y diría que está viendo su próxima víctima, o sea Action Andretti, al final se irían y Action estaría molesto con Roderick y ahora nos vamos con un mano a mano entre Buddy Matthews y Wheeler Yuta, empezarían ambos con lo de forcejeo pasando al llaveo contra llaveo donde Yuta esquivaría los golpes de Buddy así que mejor se salió del ring donde se dieron de machetazos, Buddy tomaría la ventaja castigándolo mandándolo contra la barricada también dándole una patada con una silla y de regreso al ring Buddy buscaría el hit seeker pero Yuta lo esquivaría sacándolo al filo del ring pero le saldría mal ya que Buddy lo lanzaría sobre la mesa de comentaristas, regresando de los comerciales Buddy seguiría dominando a Yuta dándole de patadas y pisotones, Yuta contestaría con los machetazos y golpes y Buddy también le daría una combinación de golpes para buscar el Made in Japan aunque Yuta lo revirtió a un suplex incluso volaría haciendo un tope, luego se irían a pelear al filo del ring donde Buddy lanzó a Yuta contra el poste, ambos tomarían altura donde al final Yuta bajaría a Buddy para lanzarse con una plancha entre las cuerdas, iba a ser los pisotones del Blackpool Combat Club pero Buddy se lo quitaría con una combinación de patadas para rematarlo con un bombazo y el pisotón para llevarse la victoria, después del combate Buddy quería seguir el castigo con una silla pero entraría Claudio Castagnoli salvando a su compadre ahuyentando a Buddy, después Claudio tomaría el micrófono y diría que si la House of Black quiere mandarle un mensaje al Blackpool Combat Club solamente tiene que preguntarles, así que por eso dará un mensaje ahí en la luz y no en la oscuridad como lo hacen ellos y retaría a Buddy a un combate para mañana en Full Gear, claro que si es que su jefe Malakai lo deja luchar contra él, así que Buddy sería algo molesto y se confirmaría el combate más tarde.
Luego nos mostrarán una promo para hypearnos por el combate por el campeonato internacional cuando se enfrenten Jon Moxley y Orange Cassidy mañana en Full Gear en su segunda lucha. Vámonos con el penúltimo combate de la noche. The Outcast se enfrentan a Chris Statlander y Hikaru Shida. Empezarían Shida y Ruby con el llave contra Yabeo, donde salió mejor Shida dándole de golpes, llevándola al esquinero, también haciendo una derribada, y también se combinaría con Chris para castigarla. Entraría ahora Saraya, pero aún así Chris podría con ella con unas tacleadas. Luego veríamos a Julia Hart viendo el combate y también a Sky Blue en backstage. Mientras en la lucha, Chris y Shida se encargarían de las dos con un doble suplex, una doble plancha, y Shida le daría de golpes a las dos. Regresando de los comerciales, Shida y Saraya estarían dándose de patadas, donde las dos dieron el relevo. Chris haría el Discos Lariat y el Blue Thunderbomb sobre Ruby, pero la cuenta llegaría a 2. En Reset, Ruby mandaría a Chris sobre la barricada y vería a Angelo Parker. De regreso en el ring, Shida se encargaría de las dos dándoles patadas hasta que chocó con Saraya. Aún así seguiría dándoles de rodillazos, aunque en Ringside entró Angelo Parker para ver cómo estaba Ruby's ojo. Saraya podría hacer el Rampage, pero Chris detendría la cuenta. Ya en el final, Chris le dio un lazo a Angelo Parker, que estaba todavía ahí con Ruby's ojo. Mientras en el ring, Shida remató a Saraya con la katana, que se distrajo con esto, para llevarse ahora sí la victoria. Vámonos ahora sí con el pinche perro main event, o más bien una entrevista de MJF con Tony Schiavone. Le preguntaría sobre su combate contra los Guns por los campeonatos en parejas de Ring of Honor y diría que los Guns son personas muy feas, pero al final de cuentas son talentosas, pero que hará lo que pueda para ganar, porque le dijo a su mejor amigo Adam Cole que así lo hará, ya que su lesión fue su culpa. Ahora le preguntarían sobre el campeonato mundial de AEW y diría que el Triple B significa toda su dedicación a ese deporte. Jay le recuerda a él mismo, pero es inseguro. Él se robó el título para probar que tiene la calidad para ser campeón, pero tiene malas noticias para él. El luchador hace al título, no el título al hombre. Por eso va a perder en Full Gear, porque nadie está al nivel del diablo. Mañana va a tener que derrotar a tres tipos para recuperar sus títulos y tendrá que recurrir a las estadísticas, algo que siempre hace. Y con esta entrevista, ahora sí terminó el show. Y bueno, banda, este fue el resumen de Collision. Recuerden que nos ayudan mucho dejando su like, suscribiéndose y picándole a la campanita para que no se pierdan de ningún video. Y deja un comentario así YouTube nos trata más bonito. Tienes que hacerlo por mí, Pipo. Por Maginer. También pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros del canal por tan solo 10 pesitos. Eso nos ayudaría muchísimo. Bye, bye, bye. No olviden que ya está el resumen de SmackDown arriba por si lo quieren ver. Antes de irme, quiero mandarle un saludo a los miembros del canal que nos ayudan muchísimo e impulsan mucho este proyecto. El Akira, Josué Pérez, Lautaro Miranda, Carlos Dandino, Teore Matt, Jairo Muñiz Hurtado, Dimon Black 98, Luis Fernando Pérez, Mario Gática, Genaro Tavares Lara y Eubase. Gracias a todos por su apoyo, los queremos mucho, recuerden disfrutar del wrestling. Bye. 'Cause we're better than you, baby.